Esto que estamos viendo es parkour. Ya debatido, ya mejor dicho, motivado una especie de debate. A mí me encanta. A mí me gusta muy mucho. El territorio de disputa por la potencia mundial en Kiev, en Ucrania, ¿no? O sea que una localidad muy interesante para hacer parkour. Pero en realidad esto tiene que ver, hay un sustrato filosófico en esto que tiene que ver con el concepto de flaner. Esa persona que va por la ciudad sin hacerla propia, digámoslo de otra manera. Andrés Malraux era el escritor que hablaba de que la ciudad uno tiene que hacerla propia, ¿cómo? Visitando y usando las cosas que otros no, sobre todo visitando los lugares que los turistas no. Y me parece que está buena la actividad en ese marco, en ver qué cosas te da la ciudad como parte de la urbanización y tomarlas para hacer actividades distintas. Pero es lo mismo que decía uno cuando era chico, o sea, se ponía a corretear con los amigos, andaba por acá, por allá. Pero vos te apropiabas de la ciudad siendo un... Y miren lo que se ha convertido... Pero no sabía que hacía parkour yo cuando era... Pero mire que le fue... Era quizás un profesional del parkour. Se convirtió en un oficinista de camisa. Muy bien, sí, no le iba haciendo parkour. Bueno, escúcheme, pero... lo interesante es... digamos, como transgresión módica, si uno quiere, sinceramente, por supuesto, no se plantea no entendía. Empezó el video y pensé que era algo parecido a lo de la maleta la otra vez que veíamos, esa maleta que viajaba, todo el recorrido que hacía, hasta llegar del avión, salir, todo. Bueno, pensé que era eso, pero después veía un par de zapatillas ahí, un tipo que saltaba alambrado, la verdad. Bueno, hay varios que saltan alambrados acá, no por eso los vamos a condenar. Pero no, eso parkour. No es parkour, y tampoco tiene que ver con la aplicación Tengo Free de la que veíamos recién. Nos vamos a la pausa. We'll be right back.